una prometedora carrera com a cantant, del qual després parlarà per ajudar des de la seva experiència en tot el que puga. Gràcies per la teua col·laboració. També, i sense més a dir, done pas a la cap d'estudis, Maribel Archilés, per comentar la xerrada. Gràcies a tots per la vostra assistència i espero que siga d'utilitat. Maribel. Hola, hola a todos. Vamos a ver, voy a compartir. Estoy en ello, ¿lo veis? A ver. Sí, se está cargando, Maribel, se está cargando. Ya se ve. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Es que me tapa, aquí hay un cacharrillo que me tapa y no puedo poner el modo presentación. Vamos a ver. Ahora. Muy bien, estamos Buenas. ahí. Hola a todos, ¿lo veis? Sí. Sí. Vale, Veo que los estupendo. Estupendo. Vale, pues antes de nada avisaros, ¿no? Como hemos dicho, la charla va a ser grabada, para que luego quien no haya podido asistir, bueno, pues la pueda ver desde el canal de YouTube que está en nuestra página web. Y bueno, y vamos a intentar, salvo cuando hablemos, cuando participemos activamente, tener los micros apagados. Bueno, como ha dicho el director, como ha dicho Andrés, pues estamos apostando por dar una importancia a la orientación. Y en este caso, pues es la rama de la orientación profesional lo que nos tiene aquí. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque la realidad es que dedicamos muchísimo tiempo a trabajar, muchísimo. En profesiones vocacionales como es esta, pues todavía más. Es por ello que vosotros, los alumnos que estáis en los últimos cursos, pues tenéis que intentar atinar, ¿no?, lo máximo posible con la formación que vais a llevar a cabo en los próximos años, intentando que esta formación pues responda a vuestras habilidades, a vuestros intereses y a vuestras capacidades, ¿no? Haciendo ahí un poco malabarismos entre todo esto. Para conseguirlo, para intentar que se acierte esa formación, tenemos que hacernos una serie de preguntas. ¿Qué es ser músico hoy? Conocemos la rama, la que siempre pensamos, interpretación, docencia, ¿no? Pero realmente hay otras muchas salidas que vamos a ver enseguida. La segunda es, ¿yo quiero ser músico realmente? Bueno, estáis hoy aquí, con lo cual supongo que esta pregunta os la habéis hecho y que os habéis contestado que sí. ¿Qué tipo de músico quiero y puedo ser? Esto nos enlaza un poco con la pregunta 1, que es ser músico hoy, y con lo que he comentado al principio. Vamos a ver qué habilidades tengo, qué intereses, qué capacidades y qué oferta tengo. Y luego, pues la última pregunta, perdón, está pasando esto. La última pregunta que sería, ¿cómo Que venga conseguirlo? Dani. Es decir, ¿qué y dónde Esto le interesa a él. No, estudiar? no, Y es lo no. que vamos a ver si usted a partir de Vale. ahora. Silenciamos micros, por favor. Ser músico. Silencia. Vale. Vemos aquí una clasificación de las profesiones musicales. Tenemos a la izquierda, pues, las profesiones de productores, ¿no? Intérpretes, compositores, directores, y luego las de intermediarios. Bueno, simplemente profesionales de la afinación, investigadores, bibliotecarios, periodistas musicales, musicoterapeutas, psicólogos especializados, agentes, representantes, como veis, pues hay muchas, hay muchas. Algunas de ellas las encontraremos en los conservatorios superiores. Otras requieren de otro tipo de formación o una combinación de ambas. Ya lo veremos más adelante, pero por ejemplo, pues si quieres ser periodista musical, una formación musical y a lo mejor necesitas una formación universitaria en periodismo o en comunicación audiovisual. O para ser musicoterapeuta, pues aparte de tu formación musical, tendrás que hacer un máster probablemente. Esta clasificación, un poco más pormenorizada, un poquito más amplia. Por un lado vemos las tres vertientes más comunes: interpretación, composición y educación. Luego tenemos pues otras, por ejemplo, la tecnología audio. Aquí sí hay
alumnos de cuarto, o bueno, de quinto, que todavía tienen que elegir una optatividad en quinto o en sexto, pues esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque, por ejemplo, para las profesiones de tecnología audio, pues tenemos optativas como recording o cultura audiovisual que nos pueden ir muy bien, y así un poquito, pues vais viendo en estos dos años que podéis elegir una optativa cada curso, pues podéis ir viendo si os gusta, si no, os puede dar pistas. Por ejemplo, el Music Business, pues una anécdota, el curso pasado que hicimos un taller de Yamaha, vinieron de Yamaha Madrid con, os acordaréis, Basilio, Emilia, Andrés, con pianos de diferentes tipos. Fue muy interesante y la chica que vino con el pianista y con el técnico y tal, yo hablando con ella le dije, bueno, ¿tú qué formación tienes? Y me dijo, yo tengo un profesional de piano. Y luego pues hice una formación universitaria pues más dedicada a esta y me dedico pues al marketing, o sea que hay muchas posibilidades. Y luego pues hay también una serie de profesiones emergentes que hoy en día pues también tienen salidas, también os lo podéis plantear. Vale, si ya lo tengo claro, ¿dónde, cómo me puedo formar? Aquí vemos un poco lo que os decía antes. Según a lo que me quiera dedicar, tengo que elegir unos u otros estudios. Por ejemplo, si quiero ser de un conservatorio superior, ¿a cuál? Pues en función de qué tipo de intérprete quiero ser. Hay conservatorios que tienen, luego lo explicará más detalladamente Basilio, pues que tienen rama más de música moderna, tienen jazz. Hay conservatorios que están también especializados en instrumentos y música antigua. Tendremos que ir viendo. Si quiero ser luthier, bueno, pues hay pocos cursos, pero por ejemplo, os he puesto aquí, hay un curso integrado en el Conservatorio de Arriaga, o cursos puntuales o de aprendiz en talleres. O sea, según a lo que nos queramos dedicar, pues tendremos que hacer un estudio de dónde estudiar. Si en un conservatorio, como por ejemplo, investigadores e historiadores, puede ser en el Conservatorio Superior, la rama de musicología puede ser un grado de musicología universitario o se puede hacer un máster una vez termines tu formación instrumental. Según... Como veis aquí, pues eso a lo que nos queramos dedicar. Psicólogos especializados, pues tu formación previa, tu bagaje musical y luego tendrás que hacer un grado universitario, un máster especializándote en psicología para músicos y cursos específicos. Ahora le paso la palabra a Basilio. Él os va a comentar las siguientes diapos. Sí, hola a todos y muchas gracias por asistir. Habíamos pensado en dedicar estas diapositivas que vienen a continuación para desarrollar un poquito las opciones que ofrece la enseñanza en grado superior, ¿vale? Por ser, digamos, la vertiente más natural, más habitual, ¿no?, de los alumnos que finalizan los estudios en grado profesional. Fijaos que vamos a dar una visión muy panorámica de las opciones que ofrece el decreto, digamos, la ley, en general, que no ofertan absolutamente todos los conservatorios. Es decir, alguien que, por ejemplo, le interese la promoción y gestión, pues a lo mejor va a un determinado conservatorio superior y resulta que ese itinerario no está desarrollado, ¿vale? Esto puede ocurrir, pero, como os decimos, hemos preferido dar, digamos, las posibilidades totales, y en el caso de que alguien, por ejemplo, tenga interés en una de ellas y no encuentre información en qué centro o tal, pues siempre podemos intentar echar un cable y localizar algún centro concreto, ¿vale? Pero vamos a intentar dar una visión global de todos estos itinerarios al fin y al cabo. Entonces, vamos a ir uno por uno. Fijaos, el primer detalle, el primer itinerario es interpretación, que es el típico, el más tradicional de todos. Grados o enseñanzas relacionadas, tanto en conservatorio como en universidades, pues bueno, esto de momento la Universidad Española no tiene ningún tipo de correlación. Por eso veis ahí los cinco primeros puntos, que el itinerario de interpretación se desarrolla. No, volvamos, eso. Los contenidos de interpretación están abarcados única y exclusivamente por el Conservatorio Superior de Música. Ahí dentro de esto tenéis música clásica contemporánea, que es, digamos, lo más cercano, como os digo, lo más tradicional, pero también encontráis conservatorios en los que hay jazz, en el Superior de Valencia hay jazz, música antigua, música tradicional y flamenco.
¿Profesiones relacionadas? Pues bueno, ya veis ahí, ¿no? La primera y más típica también, la de solista, pero también otras a lo mejor no tan conocidas, como profesor de banda a varios niveles, integrante de coro profesional, integrante Big Band, músico de cámara, por supuesto, músico de orquesta, por supuesto, otra de las salidas más típicas y otras relacionadas más con la especialidad de flamenco dentro de interpretación. Vamos al itinerario número 2, que es dirección. Bueno, este es, como veis, es muy breve porque es súper específico. De nuevo, lo aglutina únicamente el grado superior de música y las profesiones directas, ¿eh? Consecuencia de esta formación, pues claro, son, como ya os imagináis, pues director, sea de banda, sea de coro, sea de orquesta. Vamos a otros itinerarios más amplios. Fijaos, el itinerario de pedagogía, por ejemplo, que fue el gran avance de las últimas reformas en los planes para evitar, digamos, la concentración máxima en el itinerario de interpretación, los legisladores se dieron cuenta de que realmente la inmensa mayoría de profesionales al final acababan, en comparación a los que se dedican solo a la música profesional como solistas, pues la inmensa mayoría, como os digo, acababan en la docencia. Entonces, bueno, pues se articuló por fin, era una demanda de muchos años, un itinerario específico de pedagogía. ¿Grados relacionados con este itinerario de pedagogía en los conservatorios superiores? Pues como os podéis imaginar, el grado que ofrecen las universidades en pedagogía, el de ciencias de la educación, una versión, digamos, más práctica que la puramente pedagógica, el grado en psicopedagogía y el más específico de pedagogía del lenguaje y educación musical. ¿Profesiones relacionadas? Pues la de pedagogo, por supuesto, profesor de música, ya sea en secundaria o en bachiller, profesor de universidad, profesor de lenguaje musical en conservatorio o profesor a nivel de escuela de música o academia. Veis que este itinerario ya en sí es bastante amplio ya en relación a otros que hemos pasado antes. Pasemos al 4. Musicología. Este también es un histórico que sí que ha estado presente en la universidad. Históricamente en las facultades de Historia del Arte, como veis ahí, dentro de lo que es el grado de musicología y etnomusicología, también veis reflejados contenidos que están en los conservatorios superiores y en la última titulación más reciente, esta de Historia y Ciencias de la Música, que se articuló como licenciatura de segundo ciclo únicamente, como una especialización, digamos, dentro de musicología. ¿Profesiones? Bueno, pues algo parecido a, digamos, la vertiente o con puntos en común con pedagogía, profesor de música en colegio e instituto, este itinerario también habilita para lo mismo, profesor de universidad, por supuesto, profesor de conservatorio, por supuesto, pero también la vertiente más investigadora, ¿eh? Es la más, digamos, tradicional, podríamos decir, junto con la de solista propiamente, desde el punto de vista de la musicología, este perfil más investigador, más cercano a la universidad. Pero también es crítico musical, asesor musical, más facetas más diferenciadas, director técnico de biblioteca, ¿eh? Algunos alumnos que están desarrollando prácticas en el Palau, por ejemplo, van un poquito por esa vía, archiveros de orquesta y documentalistas. Veis las salidas más habituales dentro de lo que es la musicología. Composición. Quinto itinerario, también recogido íntegramente por la enseñanza superior en los conservatorios. Las profesiones, pues bueno, evidentemente la de compositor en el sentido más clásico que todos tenemos en la cabeza, pero también una faceta muy demandada como la de compositor de música de cine, ¿no? Compositor de publicidad también se está pidiendo. Igualmente, como os podéis imaginar, profesor de universidad, por supuesto, profesor de conservatorio, arreglista de música moderna e incluso disc jockey. Bueno, pues fijaos las diferentes especialidades que se pueden tomar a partir de un mismo itinerario y muy distintas entre sí. Gestión y promoción, otra de los desarrollos más modernos de lo que es el currículum del superior. Este sí que tiene relación con otros grados como derecho y económicas. Y las profesiones relacionadas, pues son facetas tan distintas como, ya, como veis ahí, gestor musical, manager musical, técnico de cultura en administraciones locales, gerente de orquesta, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la gestión de organizaciones, asociaciones
empresas que tienen que ver con el ámbito musical. Y el último, si no recuerdo mal, de los itinerarios es este de sonología y tecnología, que también lo abarca única y exclusivamente así a nivel específico el conservatorio superior, la enseñanza superior. Habría que investigar hasta qué punto lo de cultura audiovisual tiene algún tipo de conexión con esta formación. Pero ya os digo, a nivel específico, es la aglutina solo el conservatorio superior. Y fijaos la cantidad de propuestas laborales que salen de este itinerario. Editor, copista a nivel de audio, audio-vídeo, técnico de sonido, asesor musical de radio, ayudante de programación de radio, técnico de laboratorio de electroacústica, ingenieros técnicos de sonido a nivel de artes escénicas en general, teatro, cine, medios de comunicación, e incluso montador de sonido para escenarios, como os digo, en el ámbito audiovisual. O sea, que es un itinerario que da bastante de sí a nivel profesional. Creo que con esto acaban los 7 itinerarios, como os decimos. Es una información así bastante genérica, pero queríamos daros un poquito esa panorámica para que vierais la cantidad de posibilidades en general que hay. Entonces, si alguien tiene un interés específico por algo, como os decimos, y resulta que detecta que el Conservatorio Superior de Valencia, a lo mejor por ser el más cercano o ser el que digamos, se adapta más a sus posibilidades en lo que es su familia, pues si ya os digo que en ese, por ejemplo, no encontráis acomodo porque no exista simplemente o porque no os cuadre, pues intentamos buscar alguna otra alternativa que os pueda ir mejor. En esta diapositiva, bueno, estas son, digamos, las posibilidades que ofrece el Conservatorio Superior de Música de Valencia en particular. Y ahí, digamos, se plasman los 7 itinerarios que acabamos de desgranar un poquito. Veis que el de sonología está ahí, está jazz, están todas las especialidades instrumentales, veis arpa, viento madera, viento metal, está el itinerario de dirección, por supuesto, el itinerario de pedagogía, por supuesto, composición, o sea que bueno, yo creo que no todos, pero sí la inmensa mayoría sí que los recoge el Superior de Valencia. A partir de aquí ya no sé si quieres seguir tú, Maribel, hay formación que es más, digamos, supera los ámbitos de lo que es el Conservatorio Superior, aunque también lo ofertan, lo están ofertando desde estos últimos años, que es la enseñanza de los másteres. El Conservatorio Superior de Valencia tiene 2 en particular, que es el máster en Ciencias Artísticas e Interpretación Musical, digamos, la continuación natural del itinerario de interpretación, y el máster en ópera para los graduados o titulados superiores en canto. Por supuesto, la oferta de másteres en lo que es enseñanza musical es súper amplia, ya no solo en los conservatorios, digamos, a nivel más público, sino que en las universidades privadas, pues es un tipo de titulación que ha tenido mucho desarrollo en estos últimos años. Aquí en Valencia, pues tenéis la Berkeley, y tenemos un contacto Maribel y yo tenemos, digamos, una línea directa con María Zaza, que es una profesora que ha colaborado con nosotros y que la tenemos ahí para cualquier cosa que necesitemos. La Universidad de Berkeley, pues sabéis que es una universidad de bastante prestigio a nivel internacional y que la única sede, hasta donde nosotros conocemos en España, es Valencia. Tiene la característica de estar centralizada y tiene su foco, digamos, en lo que son las músicas a partir del siglo XX y sobre todo la contemporánea electrónica y como os decía, la vertiente más enfocada hacia la producción musical y los medios de comunicación de masas y el cine, ¿vale? Entonces, bueno, tiene una vertiente bastante, bastante más actualizada en lo que son sus contenidos. También supongo que conoceréis ya la ESMAR, que es Escuela Superior de Música a nivel privado, y contempla también lo que es la enseñanza superior en el itinerario de interpretación, el itinerario de pedagogía, y como veis ahí también la producción y gestión. De las 7 posibilidades, ESMAR ofrece 3. Se localiza en
La Eliana puede ser, ¿no? Si no estoy yo mal informado. Es en la Eliana, donde tienen, digamos, su sede. Máster en Dirección Artística, estoy a nivel de máster, ofrecen también dos másters, Dirección Artística y Sociedades y Máster en Arte Sonoro. Gracias, Basilio. Pues, como os ha comentado Basilio, hemos hecho aquí un mapeo de los tres centros superiores que tenemos en Valencia. Pero bueno, como él ha dicho, de todos estos itinerarios que os ha explicado también, pues hay algunos que podéis encontrar no solamente en Valencia, sino en otros sitios, según lo que queráis, como ha dicho él, pues tenéis que investigar un poco, informaros si no tenéis aquí esa posibilidad, pues en otros conservatorios superiores o universidades. Bueno, yo creo que hasta aquí un poquito la visión general de lo que se os abre a partir de ahora, de las posibilidades que se os abren. Y si os parece, voy a dar paso a la profesora, la jefa del departamento de canto, Emilia, para que nos presente al siguiente orador. Pues nada, buenas tardes. Tenemos aquí a un exalumno del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, Sebastián Peris. Sebas, para los amigos. Bienvenido, Sebas. Muchas gracias, bien hallado. Como he dicho antes, un placer tornar al conservatorio. La faré, como Audi que está, eso estará grabado para YouTube, la faré en castellà. Entonces, muy respectes a la meua llengua, pero la faré en castellà para que pueda arribar también a més gent. Vuelve. Pues nada, voy a leer un poquito del currículum que está en su página web. Y lo que pasa que, claro, pues como estas cosas ocurren, los alumnos, exalumnos de aquí muchas veces no se acuerdan de nuestro conservatorio para ponerlo en el currículum. Hay una explicación que luego te diré. No pasa nada, pero el corazoncito está aquí, porque ha venido y además él fue el que me dijo, oye, si queréis que os haga una charla, con muchísimo gusto os hago una charla. Y digo, claro que sí, aquí la tenemos. O sea que por eso no pasa nada, ¿eh? El corazoncito está ahí y nada. Entonces, yo si no recuerdo mal, él empezó, bueno, hizo la prueba de acceso, yo estaba embarazada en su momento. Y empezó primero de canto en nuestro conservatorio, creo que en el 2008, en el curso 2008-2009, con Pilar Páez. Y luego ya en el curso siguiente, yo ya había dado a luz, ahí se matriculó conmigo y dio clase conmigo. De ahí, de segundo de profesional, fue un alumno brillante, brillantísimo, y dio el salto directamente al Conservatorio Superior. Por eso también se entiende que no se ponga en el currículum. Esa es la única explicación que iba a dar. Es que, o sea, si alguien hiciese una línea temporal, diría, este que no es posible, ese currículum no es posible, porque, claro, no ha habido un grado medio de 6 años, fue directamente claro. Al superior, y por eso es una de las cosas que quería explicar ahora en el momento. No está el currículum completo y detallado, porque si sigues años, parece que haya huecos y cosas. La explicación es esa, al haber pasado de segundo de grado medio directamente al superior, y claro, haber tenido que hacerme la armonía, el análisis, todo eso privado, pagando para ponerme al día, porque en el superior ya empiezas con armonía y análisis, cosa que yo como cantante, como percusionista, había llegado a estudiar, pero como cantante no, por eso no lo había puesto simplemente, pero todos mis respetos al conservatorio donde empecé. Tranquilo, tranquilo. Pues sí, ha sido súper autodidacta con esto. Bueno, en el Conservatorio Superior fue alumno de Patricia Llorens. Y bueno, pues a destacar de su currículum, papeles operísticos como Papageno en La flauta mágica, El Marcello en La bohème, Jalín la italiana en Algeri, de Rossini, Belcore en L'Elysée d'amore, entre otros. Después también ha sido solista de repertorio sinfónico con la novena sinfonía de Beethoven, Requiem de Fauré, Passion según San Mateo de Bach, Pequeña misa solemne de Rossini, El Mesías de Händel, Misa en Sol Mayor de Schubert, entre otros. Ha trabajado con directores de escena y musicales como José Carlos Plaza, Emilio Sagi, Enrique García Asensio, Cristóbal Soler, Víctor Pablo Pérez, entre otros. A destacar, en el 2013 gana el primer premio en el Concurso Nacional de Canto Juventudes Musicales.
de España, que ya marca el inicio de su carrera profesional, trabajando a partir de ahí en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En 2015 es invitado por la Embajada Española en Caracas, Venezuela, y participa como representante español en el Festival Europeo de Solistas, así como en la temporada de Zarzuela en Caracas. En 2016 gana el primer premio de la Asociación Wagneriana de Madrid, que le permitirá asistir al Festival Wagneriano de Bayreuth en 2017. Desde la temporada 2016-17 reside en Düsseldorf, Alemania, y colabora asiduamente con la Deutsche Oper am Rhein. En marzo de 2018 canta en Ámsterdam, en la Ópera de Maastricht, en Utrecht, en Rotterdam, en La Haya y en el Gran Teatro de Luxemburgo. Es barítono también. Bueno, tenemos compromisos futuros, ¿vale? Y en 2021 ha participado en el joven ensemble del Theater am Devin. En 2021 le hacen barítono en el ensemble de Lucerna, Suiza, que va a ser un proyecto futuro en agosto de 2021, y otros proyectos futuros incluyen intérpretes, proyectos en el Teatro Real, en el Festival Ising de China, además de colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta de Radio Televisión Española y la Orquesta de la Comunidad de Madrid. O sea, un curriculazo internacional, que esto es a destacar. A ver, rasgos positivos de la personalidad de Sebas, para mí, es dar valor al momento presente. Es decir, a cada nota, él cada nota que canta le da un valor impresionante. Y ahí adquiere una presencia grande en su interpretación. Tiene una curiosidad grandísima en su personalidad, tiene unas fortalezas a destacar, pues eso, la perseverancia, la inteligencia social, tiene sentido del humor, creatividad, apertura mental, valentía, amor por el aprendizaje. En fin, todo esto, con esta coctelera, con esta gran curiosidad y este amor por el canto, ha hecho que Sebas, pues bueno, ha dado un salto internacional. Y nada, pues también podría destacar. Luego os diré alguna cosilla de su paso. Que sea buena, ¿no? Que sea buena, ¿no? Sí. Bueno. Y nada, pues habla. Nada, muchas gracias por el currículum. La verdad es que a veces, pues cuando miras atrás, dices, joder, ha habido muchas cosas en poco tiempo y es maravilloso. Pero yo primero decir, bueno, gracias a todos los que, gracias por la invitación, y después decir que cada carrera es diferente y que no hay carreras mejores ni carreras peores. O sea, yo de hecho cuando hice la prueba, que tú estabas ahí embarazada y que por eso no pudimos empezar juntos, porque yo me habían dicho, Miriam Rubia, empieza con ella. Pero claro, estabas embarazada, no era posible. Recuerdo que cuando fue una pregunta muy buena para todos los alumnos, que era ¿qué queréis ser? Porque aquí habéis mencionado un montón de recorridos, pero claro, hay que saber primero lo que queremos ser y dónde queremos por lo menos intentar llegar. Y recuerdo que eso lo preguntasteis en la prueba de acceso a todo el mundo. Había gente que decía, yo quiero cantar en la Scala de Milán, había gente que decía, no, yo es que solo quiero, tengo un hijo, acabo de tener un niño y quiero cantarle enanas y cantarle bien sin desafinar. Había gente que decía, como yo, quiero entrar en el coro de la Generalitat, que era y es mi sueño. De hecho, hoy vengo del ensayo de allí. Es maravilloso poder entrar al Palau y estar con el coro, porque desafortunadamente los únicos teatros abiertos ahora mismo en el mundo casi están en España. El resto están todos cerrados y yo ahora tendría que estar en Zúrich cantando. Tenía un contrato firmado, pero cayó Zúrich, llamaron del coro y cogí el coro. Y siempre era mi sueño el tema del coro. Y por eso empecé a cantar en Belluter, por eso me hice la prueba. Y nunca hubiese esperado el ser solista, la verdad, porque había gente que quedó por las pruebas mucho por delante de mí. Hay gente con unas voces maravillosas y esa gente pues sí que buscaba el ser solista, yo no lo buscaba. Es una circunstancia de no haber habido pruebas en el coro de Generalitat en 15 años, lo menos. Y bueno, pues al final vas haciendo camino y bien, las cosas han salido bien. Pero lo que quería decir es que
todos somos diferentes, no hay una carrera mejor y una carrera peor. Yo podría haber estado en el coro o podría haber sido profesor a lo mejor y no me sentiría menos orgulloso de la trayectoria. O sea, es verdad que en mis compañeros hay pocos compañeros, digamos, pues sí, que hayan hecho el currículum que parece así muy, muy vistoso, pero eso no nos hace peores. A lo mejor ellos están ahora dando clase en una academia y a lo mejor, pues no sé, entregan más al mundo porque están formando voces. Yo no puedo ahora mismo formar voces porque tengo que estar con la maletita cada día de un sitio para otro. Y lo que quería decir, sí, es que para mí hay una falta, digamos, de formación en psicología, que esto, por ejemplo, yo nunca tuve. Esta experiencia que estáis ahora haciendo, yo nunca la tuve. A mí nunca me dijeron los recorridos que podía haber tenido o incluso la gestión de, pues a lo mejor del estrés, de la frustración, porque a veces haces, no sé, coges un vuelo, haces 1000 kilómetros, te vas a otro país, haces una audición de 5 minutos y vale, gracias por venir. Te gastas el dinero, llegas, cantas, lo haces lo mejor que puedes, pero eso no da ningún fruto. Y eso también hay que saber gestionarlo. Es para mí la faceta pendiente, digamos, en el conservatorio que aún no tenemos hechas. Que no todo el mundo puede ser Pavarotti, no todo el mundo puede ser Plácido Domingo. Hay muy pocos compañeros, digamos, que al final consigan vivir de su canto y vivir pues con lo que desean, que es o vivir bien, básicamente, no sobrevivir. Y eso es difícil y creo que hace falta un poquito más de experiencias como esta, la que también la realidad sea un poco cruda, de decir, pues sí, hay gente que le va bien, pero también hay mucha gente que se queda en el camino, que no consigue sus sueños, y hay que saber gestionarlo también. Y que no es tan bonito todo, o sea, el currículum es muy guay, pero claro, cada nombre que has dicho, ahí, cada nombre implica pues audición, muchos vuelos y muchos nos. O sea, al lado de los sís también hay muchos nos, que también hay que gestionarlos, el tocar puertas y que no haya nada. Pero bueno, todo se resuelve a partir de ahora con lo que has dicho de Lucerna, es el último contrato y es un contrato fijo, que esa es una figura que no existe en España, que además, claro, no habéis puesto, no, en esta experiencia que hemos hablado, en España no hay un como un entramado de teatros donde tú puedes estar haciendo de solista fijo. O sea, aquí hay, el fijo puede ser un cantante de coro, pero no un cantante solista. Eso es un trabajo que no existe fuera, o sea, en España sí, perdón, en España no, pero en Alemania, en Suiza y en Austria sí que existe. Tú puedes tener tu trabajo fijo de solista y estar contratado en el teatro y cantar cada vez diferentes papeles, pero desde una estabilidad. Y eso es la primera vez que me va a pasar ahora a partir de agosto, que tengo un contrato fijo en Lucerna. Y he decidido, tenía también la oportunidad de estar Viena y Lucerna, Viena mucho más corto en el periodo de tiempo, mucho más probablemente escaparate, pero al final llega un momento en que estás cansado un poco de ir con la maletita y de no poder tener una estabilidad vital y por eso he preferido algo menos rimbombante, porque Lucerna es una ciudad maravillosa, pero el teatro no es Viena. Y al final también hay que mirarse uno mismo y decir, ok, ¿qué quiero en esta vida? Pues a veces quieres un poco de estabilidad mental. Y es algo que no siempre con el tema del canto, por lo menos, o de intérprete solista a escala máxima, es posible. Porque tienes que estar, pues yo me compré una casa hace 2 años en Valencia y el primer año de esa casa creo que dormí 30 días en esa casa. O sea, no conocía mi casa. Y el encierro este del COVID ha sido casi una bendición porque era como, ¡guau! Esto es mi casa, ¡qué guay! No la conocía. Y eso pues también es una parte que muchas veces no se ve. Está muy bien los aplausos y tal, pero claro, al final, cuando acaba una función, estás en otro país. A veces has mencionado China. Imagínate lo que yo hablaré chino. No hablo nada chino. O sea, chino es acabar la función y estar, pues eso, pues en otro país, en otra ciudad, que puede ser muy bonito, pero al final también quieres ver a tu familia, quieres ver a tus padres, quieres ver a tu hermana, y eso pues no siempre es posible con esta carrera tan... Hay muy poco tiempo para todo, todo va todo rápido, y de aquí a allí, de allí a acá, y hace falta, para estar en el candelero, hace falta seguir también fomentando eso, y parar a veces es hasta bueno, y reflexionar, y mirarse, y gestionar el estrés y todo eso. No estoy hablando solo, esto es un monólogo, no sé si querías hacer preguntas o algo, cómo va esto, pero... Emilia, pregúntame algo, por favor. ¿Cómo te has ido gestionando
ciertos nos. Pues, pues aceptando eso, que hay que seguir, o sea, al final también es un tema de estadística. Si haces 10 audiciones, pues a lo mejor alguna te sale bien. O si haces 10 viajes para tocar puertecitas, pues alguno se te abrirá. Por eso, y lo que has dicho tú, la curiosidad siempre. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en Bayouters, claro, tú lo gestionaste bien, pero no siempre es fácil decirle a tu profesora del conservatorio, es que no, con 2 horas no hay suficiente, yo quiero aprender más y quiero aprender más. Y pues te buscas profesores particulares fuera, trasteas con cursos, o San Mateo, que me acuerdo que hicimos juntos, o cualquier otro curso. Era, te vas buscando fuera un poco el me acuerdo en esa época la gran inversión en las horas del canto. A las 8 de la mañana, la escuela oficial de idiomas, de 8 a 10, alemán, de 10 a 12, francés, después a conservatorio, después es buscarse siempre, pero claro, 100%, 100% con el canto, que era lo que, bueno, es lo que yo quiero en ese momento, claro. Después ya te vas dando cuenta de cómo es el mundillo y dices, uy, lo que yo quería era cantar. Y al final lo que menos haces también es casi cantar, es escribir mails, pues gestionar mil historias, entrevistas a veces que te hacen. Al final casi lo de cantar es lo de menos, cantar que cantas. 2 horas a veces cuando hay funciones cantas 2 horas, el estudio también, pero la realidad en nuestro trabajo es que hay un 99% de horas que son para cantar, pero no estás cantando. No sé cómo explicarlo. Pero sí, gestionar el no es muy difícil. Y hay que saber tener pues muy asentada la cabeza y pensar que cantar es un trabajo más, que sí, que es muy bonito, pero que, pues sí, a veces te dicen no, te dicen sí, a veces gustas, a veces no, a veces no eres el personal. Y últimamente, una cosa que me hace esta gracia, porque últimamente me están contratando casi prácticamente para papeles así como de machito alfa, el seductor, el don Giovanni, el moreno. O sea, me parece que cuando estás fuera de España, pues tienes el carácter así de, no sé, de latino, y el Silvio de Pagliacci, o sea, es el prototipo del conquistador, entre comillas, porque yo nunca me hubiese esperado estar solo con esos roles, y últimamente todo lleva a eso, al graciosillo, al fígaro, a, no sé, y al conde también. Es curioso, pero claro, al lado de, te das cuenta cuando sales de conservatorio de lo grande que es el mundo, y eso es otra cosa. Conservatorio es un pequeñísimo pueblo, o sea, Valencia ya es un pueblo, pero es que conservatorio es... Y cuando sales fuera y te encuentras pues con miles de cantantes que van a por la posición que tienes tú, o sea, quieren ese papel o quieren esa... Buah, eso es una guerra y tienes que saber gestionar el no. Igual que sabes gestionar el sí, te sabes gestionar el no. Y es difícil, tienes que estar muy, muy bien amueblado y pensar que el canto es pues una cosa más, que tu vida no puede ser el canto. Eso es algo que yo cuando empezaba, la vida era el canto, y ahora pues hay muchas más cosas diferentes, y me encanta sentarme a leer un libro o a tomarme un café. No es todo el día canto, canto, canto. No, hay que saber separar. Es un trabajo bonito, pero es un trabajo. Y vocacional, es muy vocacional, claro. Que antes has nombrado, ay, perdón, Don Giovanni, hiciste también tu papel de Don Giovanni en el taller de ópera que se hizo en el conservatorio. Sí, sí, sí. Una selección de Don Giovanni. La primera vez que lo canté, ¿verdad? Sí, la primera vez que canté Don Giovanni, y además el otro día lo pensaba porque ya en esa época era todo estresante, que fue el primer trabajo que tuve en mi vida fue en una academia que estaba pegadita al conservatorio, creo que ya la cerraron porque se jubilaron, y me acuerdo que yo acababa a las 7 y a las 7 empezaba el Don Giovanni. Y yo tenía que, claro, no me daban libre porque era un trabajo, era mi primer trabajo en mi vida. Y recuerdo que calculé para poder llegar, no, pero me da tiempo a llegar porque empieza la obertura y ya tengo 7 minutos para poder llegar. Y, o sea, en esa época ya era loco todo de ir corriendo, llegar a un sitio, llegar a otro. Y esa es un poco la tónica del solista. O sea, a veces cansa, ¿eh? A mí me encantaría, o sea, hoy, por ejemplo, en el coro de Chanitat, todo es relajado, todo es bonito, todo es sereno, o sea, entras y sabes que hay un horario, sabes cuándo sales, sabes cuándo entras. Eso muchas veces no pasa y te cancelan un vuelo y dices, hostias, claro, ¿cómo llego yo a Viena si me han cancelado el vuelo? Pues tienes que hacer escala no sé dónde, y hay cosas muy locas que te pueden pasar, de estar en un fin de repente decir, guau, tengo un fin de semana libre. O sea, esa no está escrita en el currículum, pero de repente estás en un fin de semana libre y te llaman de la ópera de Albania, para hacer un Papageno, que ha caído, el Papageno se ha puesto malo, que a ver si puedes hacer el... Y te coges un avión, el primero que hay, para llegar a Albania, haces transbordo de no sé dónde, y llegas y cantas y se acaba y vuelves a casa. Y ya está, o sea,
Pero son cosas de locos, es decir, hostia, si yo este fin de semana iba a ver una película en el cine, tal, y de repente me voy a Albania a cantar, cosas locas. Pero bueno, es una experiencia vital muy chula, de conocer pues, Venezuela. Fue una experiencia muy, muy agradable, a pesar de que ya estaban fastidiados. Pues la gente te trata allí muy bien y hay muchísima cultura de zarzuela, de ópera. No sé, ves mucho mundo, eso sí. Otra cosa loca. Preguntar. Perdona, Continúa, continúa no, preguntando. Pero es que preguntar. Abrimos turno de preguntas, si te parece. Y pues, sigues preguntando tú, pero bueno, que sepáis que podéis preguntar todos lo que queráis. Vale, bueno, pues si mientras no digan nada, es que me va viniendo a la memoria. Otra cosa loca que hizo Sebas en nuestro conservatorio fue que teníamos nuestra audición de aula normal y corriente, como hasta ahora venimos haciendo, y Sebas había hecho un viaje que creo que era por el tiempo que no dejaban, que se cortaron las carreteras y tal, y no dejaron, y tuvo que estar una noche sin dormir, y vino justo, cuéntanos, y justo fue lo de... tenía que... Fue lo del volcán, no. El volcán ese que entró en erupción en el norte de eso fue en 2010, creo que en Finlandia, no sé dónde. Yo estaba celebrando mi cumpleaños con la familia, un billete de estos de 40 euros, baratísimo, que te compras, ¡vamos a Oslo! Y de repente, pues, todo se canceló. Y sí, ¿no? Llegué sin dormir y llegué sin, vamos, sin duchar una semana, porque claro, se canceló todo. Eso fue un desastre. Eso fue como casi como el COVID, un pre-COVID. Todo cancelado, sí. Todo horrible. Y llegué a la audición ahí, no sé ni cómo, y creo que canté, ¿no? Pero llegó a la audición y cantó un aria de Wagner, Du meine Holden Abendsterne. De verdad. Perdón, Tannhäuser, de Wagner. Sí. Fue impresionante, por eso digo que le daba valor a cada nota en cada momento presente. O sea, fue una de las mejores versiones que yo he escuchado de ese área. Don Sebas, el es la ignorancia, la ignorancia es la ignorancia es atrevida. Ahora ya no haría eso. Ahora no me metería. El otro día me lo dijo mi madre. Me dice, estás fed cobarde. Porque es verdad, es que antes, cuando eres joven, digamos, cuando tienes 18 o 20 años, te tiras a la piscina y no hay agua y no pasa nada. Y si hay agua, pues vale, un charquito. Pero ahora la verdad es que, ¿ves eso? Esa frescura se va perdiendo. Esa locura de decir, che, pues fíjame la daban, ¿cómo es la partitura? Yo te la cante. Eso. Buah, no, ya peino canas casi, eso va cambiando, es verdad. No perdáis la frescura, chicos. Sebastián, una pregunta. Sí. ¿Cómo fue tu salto del Conservatorio Superior a luego irte afuera? O sea, ese paso ahí, ¿qué estudiaste, qué hiciste? Pues mi caso particular, la verdad es que tuve mucha suerte en cuanto a que yo empecé a trabajar, bueno, gracias al coro, digamos, al coro de Sanitat, porque hicieron unas pruebas, las últimas pruebas que hicieron, que fueron en 2010 o 2011, o sea, imaginaos, las últimas pruebas fueron hace 10 años. Yo ya había empezado a trabajar con ellos y, por tanto, cada euro que ganaba del coro, cada euro lo reinvertía en música, ya fuera en cursos, tampoco he puesto, no sé si he puesto en el currículum que yo estudié economía en la Universidad de Valencia y eso también me hacía un poco pensar para las vacas gordas y las vacas flacas. Y cuando había vacas gordas, como era trabajar en el coro y de repente tener un sueldo, yo reinvertía siempre en música, porque mis padres no son músicos, mis padres aquí no tenían partituras, no tenían un piano, no tenían, pues claro, cuando no tienes discos de ópera, no tienes DVDs de ópera, todo lo que yo ganaba me lo reinvertía en un piano. Ahora de repente partituras, ahora cosas, cursos, cosas que necesitaba. Tuve la suerte de hacer cursos en Madrid, hacer audiciones, pues de repente salía en la Escuela Superior de Canto un curso con Roa, que ya falleció, en paz descanse este señor, o con Cristóbal Soler. Cristóbal Soler me escuchó una vez cantando un papelín súper pequeño y me dijo, vente a la zarzuela a audicionar. Y eso, claro, eso cambia tu vida, porque estás estudiando en el Conservatorio Superior, pero al mismo tiempo ya empiezas a tener una vida de trabajar profesionalmente. Por tanto, claro, también, por eso te digo que es particular, porque yo antes de haber acabado el superior ya estaba trabajando, y aunque fuera papeles pequeños y puntuales y cosas muy básicas. Pero claro, eso te da también, primero económicamente, el potencial para poder coger un 400 euros, comprarte un vuelo, irte a Düsseldorf y audicionar, irte a Berlín y audicionar. Audicionar es
bueno, para la gente a lo mejor que no esté más, es en 5 minutos mostrar todos tus años aprendidos. O sea, en 5 minutos tú estás mostrando los profesores con los que has ido, la voz que tienes, el físico que tú tienes, el traje que llevas, si está planchado o no está planchado. Tienes 5 minutos para entregar tu producto, porque al final somos productos. Y claro, pues cuanto más ahorres, pues mejor para poder gestionar más audiciones. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido el, por eso de ahorrar bien, nunca he tenido el, ay, hacer una audición en Berlín que me encantaría poder estar en ese Opera Studio, pero no puedo ir. No, ya me curaba yo de no, de cuando empiezas a trabajar en el coro, pues no decir, ay, pues ahora que estoy tocando Dinero Age, voy a comprarme un coche muy grande, voy a comprarme. No, ahorra y con ese dinero ve a audicionar, ve a formarte con no sé quién profesor que te gusta, ve a conocer, no sé. Hay un señor, no sé si lo conocéis, a un barítono, Tomás Kwasthoff, que es este señor que no tiene, que tiene, o sea, tiene una enfermedad, es un caso muy particular porque tiene malformaciones. Este señor, yo siempre que lo había escuchado, me había encantado en los DVDs, era como escuchar a Fischer Dieskau, porque además creo que estudió con él. Pues cuando he tenido la oportunidad de poder tener una bolsita de dinerito y poder irme a Alemania, me he ido a intentar formarme con él, escuchar sus ejemplos. Pero claro, tienes que tener la inquietud de decir, hay audiciones públicas, claro, es mucho tiempo, es lo que decías, mucho tiempo de mirar cuándo se convocan audiciones, que normalmente en Alemania son más públicas que aquí y más transparentes. Yo aquí creo que nunca he audicionado en el Palau de les Arts, nunca he podido hacer una audición de solista en el Palau de les Arts. Yo no tengo el contacto del director del Palau de les Arts, porque aquí es todo un poquito más oscurillo, por decirlo de una manera cariñosa y agradable, que en Alemania, que tienes los teléfonos y tú puedes decir, mire, soy Sebastián Peris, barítono, y me encantaría audicionar para usted. En Alemania y en Austria es todo más público, pero aquí pues cuesta más. Yo mi recomendación, también porque abráis perspectiva, Héctor, creo que ese ha sido quien me ha preguntado, intentar iros fuera también para formaros, pero no despreciéis lo que tenéis aquí, porque, y no sintáis menos. Yo cuando he ido fuera no creo que mi formación española, ha sido toda valenciana además, no creo que esté atrás de los, o sea, cuando estoy con compañeros no me siento musicalmente inferior ni vocalmente inferior. No caigamos en el hacernos pequeños, porque no lo somos. O sea, nuestra formación, nuestros profesores son excelentes y además el resultado está fuera. Podemos decir que hay cantantes españoles en toda Europa, en primeros papeles, que contratados en teatros alemanes, en teatros, en todos los sitios hay españoles bien formados. No pensemos que porque está cerca de casa es peor, es que no es así. El Conservatorio de Valencia, por ejemplo, tanto Bellutes como el superior, vamos, la época Chova, por ejemplo, la gente venía de todos los sitios de España y casi del mundo. La última época de Ana Luisa Chova eran coreanos, eran rumanos, eran ucranianos, todo el mundo quería ir con ella porque era una persona, digamos, referente, un referente. Y bueno, pues eso, no perdamos el que, ay, es que tengo una profesora gratis como es Emilia, porque es gratis en el conservatorio, cuando la tienes ahí no la aprecias. Y luego dices, hostia, pues Emilia tenía muchísima cultura, ¿eh? Y me acuerdo de una hoja que me hizo de el monje tibetano, el perro, o sea, ejercicios para hacer para vocalizar que aún hoy, casi 15 años casi después, o 12 años después, aún me acuerdo de que esa hoja era hiperválida. O sea, no por haber sido la primera profesora, de repente hay que olvidarla. Yo ahora soy el resultado de todos mis profesores, igual que vosotros sois el resultado de todos los profesores que habéis tenido y todas las experiencias, buenas y malas, ¿eh? Porque en el conservatorio también hay cada experiencia mala de me apunto a este profesor para no ser como él. O sea, me apunto a esta experiencia para jamás acabar como este señor amargado, hundido y transmitiendo poison, veneno al alumno. Eso también es muy importante. O sea, las experiencias hay que aprenderlas a bien, pero las malas experiencias son muy buenas para aprender. Y en el conservatorio hay muchas malas también. Preguntas, porfa, no hagáis esto de un monólogo, por favor. Oye, Sebas, mira, sí. Yo quería preguntarte cómo fue que pasaste de las enseñanzas medias directamente al superior. Pues fue la suerte, digamos, que hay en el mundo, bueno, en el mundo del canto, pero creo que también en otros instrumentos. Es que tú puedes hacer directamente las audiciones,
o sea, perdona, las pruebas de acceso directamente. O sea, no hace falta que tú tengas un grado, por lo menos en mi época, no sé si ahora ha cambiado eso, pero tú no hace falta que tengas un grado medio acabado para hacer un superior. Y de hecho, si no estoy equivocado, ni siquiera hace falta que tengas la carrera de canto acabada para hacer el máster de canto. Creo que cualquier, igual estoy patinando aquí, pero creo que cualquier licenciatura vale para entrar en el máster de, del superior, por ejemplo, el máster de ópera de Valencia, si no estoy equivocado. Pero bueno, lo que es seguro es que puedes hacer las audiciones, o sea, perdona, estoy hablando de audiciones, las pruebas de acceso, y si tú te preparas bien análisis, como fue mi caso, que me puse las pilas, porque no lo había hecho nunca, me puse las pilas en verano e hice las audiciones, las pruebas. Canté todo lo que dijeron ellos, una de oratorio, una de canción, una de aria de no sé qué. Claro, ese repertorio yo me lo monté en verano, me monté el análisis, tal, y hice las pruebas y me seleccionaron. El hecho también es que el tema de la percusión a mí me ayudó. O sea, yo no soy un cantante que no tiene pasado musical. Yo desde los 8 años he sido percusionista en la banda de Tabernes, empecé el grado medio de percusión, por tanto, no, o sea, había casos, recuerdo un caso muy particular, porque es un gran amigo mío, de un barítono con una voz espectacular, compañero mío, que claro, musicalmente, la voz era brutal, pero musicalmente no había un background, no había una cultura, le ponías una partitura delante y ahí se perdía. Claro, yo por la percusión nunca he tenido miedo a una partitura, como muchos instrumentistas que de repente pues, son pianistas y se pasan al canto. Si no tienes miedo a la música, que has estado en relación con partituras, pues no tienes por qué tener miedo. No sé quién ha hecho la pregunta, mi hijo creo que ponía por ahí. No tienes por qué tener miedo a hacer la prueba. Si te seleccionan, pues mejor. Pero creo que más vale un buen grado medio que un mal grado superior. O sea, en profesores, hay profesores de grado medio excelentes en muchos conservatorios, no solo en este de... Y a veces vale la pena hacer un grado medio bien con un profesor, incluso repetir un grado medio. Porque otra cosa que tenía apuntada aquí es que a mí nunca me han pedido el título para cantar en ningún teatro. O sea, nunca es nunca. Nunca me han dicho, ay, no, es que no eres licenciado en canto. No puedes hacer la audición. No. En los teatros lo que quieren es que cantes. No te van a preguntar si tienes un máster o si tienes el grado superior hecho o si tienes un grado medio acabado. Nadie te pregunta nada. De hecho, hay una paradoja que la tengo apuntada en la cabeza y es, yo cuando debuté en el Teatro de la Zarzuela, yo no, o sea, pude cantar de solista en el Teatro de la Zarzuela, pero no podía hacer las pruebas de coro porque el coro requería de una titulación superior. O sea, es muy surrealista para mí y paradójico que yo no pueda cantar en un coro que supuestamente se requiere pues, menos voz o supuestamente, digo muy supuestamente, pero quiero decir que la exigencia de poder hacer la prueba en un coro, o sea, tener una titulación superior, cualquiera, ¿eh? O sea, cualquier titulación superior en esa época. O sea, mi padre, que tiene una licenciatura en Derecho, podía presentarse al coro del Teatro de la Zarzuela. Yo, que ya estaba en grado superior, pero como no tenía una carrera acabada, no podía presentarme al Teatro de la Zarzuela como coralista, pero sí podía estar contratado como solista. Es un poco surrealista para mí el caso, pero pues eso, vivimos un poco también en... inmersos en la titulitis y hay que pasar por ella. Para ser profesor o para ser coralista ahora mismo hay que pasar por ella. Para ser solista, a mí nunca me han pedido el título en ningún sitio. Lo tengo, pero nunca me lo han pedido. Nunca. No quiero desanimaros, sacároslo, por favor. Hacer los trabajos, sacarle el título, pero para ser solista nunca me lo han pedido. Me han pedido que cante. Ya está. Gracias. Nada, nada. Por favor, pregúntame más cosas, no me hagáis hablar solo así sin en frío. O sea, en... Interesante esto de lo de los solistas fijos ahí en Alemania, Austria, Suiza, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Pues ese tema es. Sí. Ese tema es, pues eso, hacer una audición. Yo, en mi caso, primero en Düsseldorf, fue para Ópera Studio, que es pues hacer los papeles de la ópera grande, porque hacer los papeles en la ópera grande, pero claro, el pago es de estudiante, digamos, de aprendiz, que al final
Claro, había compañeros buenísimos en ese ópera estudio que cantaban casi más que los que estaban contratados. O sea, más, me refiero a más, más calidad y más cantidad. Pero claro, pues ahí juegan el que eres joven, el que eres un aprendiz. Y esa fue mi primera experiencia en Düsseldorf. En Viena, hasta ahora ha sido prácticamente lo mismo, o sea, pero ya solo papeles grandes. Y ahora en Lucerna, en Suiza, son papeles grandes y ya pues no, ya no te pagan como un aprendiz, ya te pagan como un trabajador. Pero sí, siempre, o sea, como un trabajador estándar. Pero siempre es audicionando. Normalmente tienes que pasar la prueba y yo qué sé, en Lucerna, por ejemplo, me llegaron a pedirme hasta un diálogo en alemán. O sea, cada teatro pide una cosa diferente. Pero claro, ellos quieren asegurarse que tengas pues cierto nivel, digamos, pues de expresión, que puedas comunicarte con ellos. Y lo bueno es eso, que puedes desarrollar tu trabajo, no te la juegas a una carta. O sea, aquí el problema en España es que te contratan para cantar Papageno, hemos mencionado antes, y claro, tienes pues a lo mejor cinco funciones, en la producción son cinco funciones, tú tienes la oportunidad de demostrar todo tu trabajo en cinco funciones. En Alemania, si eres un trabajador fijo de un teatro, puedes a lo mejor decir, vale, tengo 2 años de contrato. En estos 2 años voy a crecer en este teatro, voy a demostraros que puedo cantar no solo Papageno, sino también Papageno y Don Giovanni. Puedes demostrar mucho más. Y claro, el grado de ansiedad es muchísimo menos. Y el grado de estrés, porque vives en la misma ciudad, trabajas con la misma gente, no es llegas, cantas, cobras y te vas. Hay un contenido mucho más de relación con el teatro, que es algo que aquí no existe en España. En España tú llegas, cantas y te vas. Y no hay una continuidad laboral de solista. Puedes tener suerte de que empalmes proyectos, pero es la suerte, no es el modo. El modo en Alemania es, si eres fijo en un teatro, tienes, pues eso, tu salario, tienes tus roles asignados, tus personajes asignados y vas, pues eso, repitiendo funciones. Y bueno, yo a mí personalmente me, claro, obviamente. Imagínate si, voy a decir cifras por decir, ¿eh? No hagáis números, pero cuando tú eres invitado a un teatro, cuando eres lo que llaman guest, tú llegas, que es lo que el sistema español, llegas, cantas y te vas. Llegas, por una función te pagan 2.000 euros, pero no hay una continuidad laboral. O sea, después de las cinco funciones tienes 10.000 euros, pero acabas ahí. O sea, tu trabajo en el teatro acaba ahí. En cambio, trabajando en Alemania, pues a lo mejor cobras 3.000 por mes, pero tienes una continuidad laboral. Al final, haciendo números, pues sale casi lo mismo, una cosa y otra. Pero claro, uno te ofrece una estabilidad y el otro te ofrece un contrato puntual. Estoy hablando mucho de pasta, ¿no? Te vais a pensar que sigue el economista en mi cabeza. Pero es importante, es importante. No deja de ser un trabajo. O sea, cobrad por vuestro trabajo, por cierto, también. Es algo que es fundamental. O sea, si una cosa hice desde el principio es, cuanto menos cosas hagáis gratis, o sea, una cosa es que estéis en un curso y queréis aprender, en un curso cantad gratis, pero cántame gratis una cancioneta, no, es que es un trabajo también, no, o sea, no menos valoréis, no menos valoreu, no sé cómo se dice en castellano, no menospreciéis vuestro trabajo, es un trabajo, os puede gustar mucho, pero estáis invirtiendo por ello, o sea, yo no voy a una tienda a comprarme una partitura y me la regalan. No regaléis vuestro trabajo, no regaléis vuestra voz, porque al final eso irá en detrimento vuestro. O sea, cuando tú cantas en todos los sitios por cualquiera, por cualquier cosa, al final es tú el que tu instrumento, tu valor como instrumento también lo estás rebajando. O sea, haceros de querer, haceuse de voler, que dicen, que digo en Valencia, haceuse de voler y de valer. Es mi recomendación, ¿eh? Ya digo que cada uno que haga lo que quiera con su vida, que es decir, no hay un libro escrito de cómo es el buen cantante o el mal cantante, no hay un libro. Esto es una carrera súper libre, podéis hacer lo que queráis. Hay decisiones muy buenas, decisiones muy malas, cosas que piensas que van a tener una trayectoria y al final son un fiasco. No hay una norma escrita. O sea, la gente dice, yo, pero Plácido Domingo a los 30 debutó Otello. O, por ejemplo, los conservatorios se dicen mucho, no cantes Verdi, que eso es peligroso cantar Verdi. Pero a lo mejor no es peligroso para ti, que tienes una voz maravillosa. Es que no hay una norma. Hay voces que Verdi no lo resisten, hay voces que sí, hay gente que debuta Otello a los 30 y hay gente que a los 35 ya está quemado. Es que no hay una norma. No hay un hacerlo bien o hacerlo mal. Probad. Asesoraos como que vuestra profesora os asesore bien, pero no sé,
A cantar yo creo que se aprende cantando. No te lo, o sea, es como conducir. Te pueden decir, sí, tienes que coger el cambiar, poner primera, apretar el embrague, poner segunda. Eso es una teoría. Después la práctica es otra. Luego tienes coches que se cruzan, coches... Pero creo que para cantar hay que... O sea, para aprender a cantar hay que cantar. Y por eso, por ejemplo, en mi experiencia personal, fueron muy interesantes los talleres de ópera de conservatorio superior, que cuando yo ya estaba en grado medio, a veces requieren de papel, tanto para el coro como para pequeños papeles de solista. A veces el superior dice, uy, hay un papel de un soldado tercero que tiene una frase. Yo en el grado medio las hacía todas. Siempre que había un taller de ópera para poder cantar con orquesta, probarse lo que era la realidad de un cantante de ópera, yo siempre lo hacía, siempre. Aunque fuera luego de culo, porque hay ensayos, hay ensayo con orquesta, ensayo tal, hacer esas pruebas con fuego, porque son pruebas reales. O sea, yo no sé si en The Uters tenéis la posibilidad de cantar con orquesta ahora mismo, no sé si aún existe el taller de oratorio, el taller de ópera, pero son súper interesantes, porque realmente te pruebas ahí como cantante. Porque hay muchos... O sea, hay muchos las audiciones, por ejemplo, nos hacen cantar lead, nos hacen cantar, pero hay pocos cantantes, yo creo, que realmente se dedican 100%, o sea, cantantes lideristas o cantantes de canción, digamos, lideristas, hay muy pocos. Lo normal es que seas un cantante de ópera, porque es lo que da estabilidad, da dinero. Hay pocos cantantes que se dedican solo al recital, muy pocos. Muy poco. Por tanto, probaos con orquesta. Es mi recomendación. Por favor, preguntad algo o cortamos esto. Una pregunta. ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Julia? Sí. Antes habías comentado como que debíamos valorar la enseñanza española como al mismo nivel que la extranjera. Pero creo que ibas a mencionar como las ventajas de estudiar fuera. Por ejemplo, en un grado superior, ¿me las podrías explicar, por favor? Para mí la ventaja fundamental de estudiar fuera, o sea, hace poco una compañera del superior que iba a acabar el superior me dijo, es que no sé, la gente a veces me pregunta, o sea, me pide consejo y yo pues doy consejo mío, o sea, consejos vendo que para mí no tengo, creo que es, pero yo, por ejemplo, yo no me iría a Madrid a estudiar un superior. Si estáis pensando en hacer un superior cuando acabéis el vuestro, yo, particularmente, a no ser que conociese a un súper profesor que me encanta, no me iría a Madrid. Porque para pagar 500 euros de alquiler de una habitación, en vez de pagarlos en Madrid, los pago en Alemania. Diferencia, que aprendes una lengua nueva. O sea, no es una diferencia para mí de la enseñanza mejor o peor. Es que al final después te juntas en una ópera y tú no sabes si el que ha estudiado en Rumanía, ha estudiado en Valencia, ha estudiado en Berlín. Al final es que cante. La diferencia es que el que ha estudiado en Berlín probablemente hablará alemán y eso te abrirá las puertas de, o inglés, y te abrirá las puertas de poder comunicarte mejor. Por tanto, cuando hablaba de irnos fuera, no es un tema de irnos fuera para formarnos mejor en cuanto al canto, porque hay profesores aquí maravillosos, o incluso los mejores profesores, por ejemplo, que yo me he encontrado, parece una locura, pero está en Rumanía. O sea, en Rumanía hay una base del canto, una especie de línea que llega de cantantes antiguos que el canto lo tienen súper bien definido. El canto eslavo y no es un canto gutural, es un canto casi mejor que los italianos. Yo he estado en Italia y es como, bueno, bien, pues vale. Pero en Rumanía hay unos profesores de técnica vocal puros, maravillosos. Por tanto, no es un tema de dónde vengan o de dónde estén. Hay profesores muy malos en Berlín y hay profesores muy buenos en Valencia. Pero claro, mi recomendación, pues si no sabes con quién ir y no sabes tal, vete fuera por un tema de idiomas. No me baso en si te enseña mejor lenguaje musical o no, o historia del canto, o historia de la música, o me baso en un tema de idiomas. O aprenderos aquí en la escuela oficial. Los idiomas para un cantante son básicos, básicos, básicos. Para pronunciar bien lo que cantas, pero también para poder comunicarte. O sea, al final te tienen que dar indicaciones, te tienen que decir, entras por aquí, el coro está aquí, tú coges la espada, en este momento matas al no sé quién. Es básico el comunicarte. O sea, yo por ejemplo, mi ejemplo ahora, yo he estado ya 2 años en Alemania y ahora empieza otra faceta, 2, 3 años en Alemania y otra faceta ahora en Lucerna, que es
una zona, un cantón de Suiza en la que hablan alemán. Claro, yo podría decir, guau, el contrato ya está firmado, me relajo, hablaré en inglés o en español o que me entiendan. No, sigo con mi librito de alemán intentando siempre, porque es que el alemán es muy difícil. Es que tienes que realmente dedicar muchas horas y tienes que estudiar bien y constantemente el alemán. Pues siempre estoy, no me relajo, siempre estoy con el librito y siempre que tengo opción de ver una peliculita o conocer a alguien en alemán o escribir un mail en alemán, refresco. Yo recomiendo siempre los idiomas. Por eso decía lo de irse fuera. Si estás en duda de, ay, es que no tengo ningún profesor preferido, ¿dónde me voy? No te vayas a Madrid, porque vete a, o a Barcelona. No te vayas a Barcelona o a Madrid o a Valencia. Vete a Düsseldorf, a Stuttgart, a Zúrich, donde sea que puedas formarte en otro idioma. Ya encontrarás profesores buenos y además al final es que tú eres la que tú tienes que probar cómo es tu voz y la que tienes que descubrir el óptimo de tu voz. Y eso lo vas a descubrir en cualquier sitio, si eres constante y si tienes inquietudes. A eso me refería Julia, creo que era el nombre. Hostia. Sí. Agustín. Sí, te quería hacer una pregunta. Bueno, antes de nada decirte que soy súper fan tuyo. Que te he visto en alguna grabación y me encanta. Debe ser el segundo junto a mi madre. Es que es verdad, los cantantes de ópera, no, creo que nadie es famoso, o sea, nadie te para, bueno, a lo mejor a Plácido Domingo lo pararán por la calle, pero los demás, es un mundo como tan reducidillo que entre nosotros obviamente nos conocemos, si ves a Kaufman lo conoces, pero entre nosotros no hay, es lo bueno de ser cantante de ópera, puedes estar en el, digamos, en el máximo nivel y nadie te conoce. Puedes hacer tu vida normal. Pero gracias, Agustín, te lo agradezco mucho. Eres barítono, ¿no? Por nada, nada. O bajo. Soy barítono y las grabaciones de Don Quijote Dulcinea las escucho. te quería hacer una pregunta y es que como estudiante de un último curso de Bellutes que se va a preparar para la prueba en 2 meses la vamos a hacer, me llegan diferentes informaciones sobre qué va a pasar en la prueba con los barítonos. Unos dicen que nos van a coger enseguida porque no hay. Hay otros que dicen que las voces femeninas lucen mucho más y que, por tanto, hay que hacerlo mejor. No sé cuál es tu experiencia en unas pruebas de acceso y qué crees que es la realidad en todo esto. Mi experiencia, yo siempre he sido un poco friki y me acuerdo cuando hacíamos las pruebas, cuando yo hacía las pruebas en Bellutes, de como estudiante, obviamente, nunca he sido profesor de ningún sitio, yo me acuerdo que me apuntaba lo que cantaba cada uno, me apuntaba y lo que a mí me había parecido, que eso además, hubo una alumna que me pidió permiso, ya puedo cantar, se pensaba que yo era profesor porque yo estaba apuntando, pero yo no era profesor, yo era un alumno más que me apuntaba, ay, pues esta canción me gusta, o sea, siempre me ha gustado mucho el repertorio de los demás, saber mucho de repertorio, intentar lo que canta este o esta nota, esta no podría cantarla porque es muy aguda, esta sí. Por tanto, siempre he intentado ir a tantas pruebas como he podido. Recuerdo cuando ya estaba en el superior, yo también intentaba ir a las pruebas de acceso de los siguientes para ver el repertorio que cantan, por dónde tiran las cosas. Por tanto, te hablo también de algo obsoleto. O sea, mi experiencia en el conservatorio superior, no nos equivoquemos, hace 5 años que acabé. O sea, no te puedo decir a efectos de ahora cómo está. Conozco a la gente que está ahí porque sigo teniendo contacto con ellos, algún amigo, pocos, porque en el mundo de la música trato de tener pocos amigos, trato de buscármelo fuera para que todo sea más puro, pero es verdad, no hay una cuota escrita, no hay una cuota, no hay un cuota, se llama, cuando tienen que entrar 3 barítonos y 2 bajos, no hay una cuota, pero yo personalmente pienso que a un mismo nivel, si tú cantas muy bien y una soprano canta muy bien, es verdad que como en los concursos, probablemente sea mucho más brillante la soprano, por un tema ya de hercios y de frecuencias. Un do agudo de una soprano siempre se va a escuchar más y siempre va a vibrar más que un do tuyo, que no podrás darlo porque el do agudo no lo podremos dar, el do sobreagudo. A lo mejor das un sol. Pero al mismo tiempo siempre va a haber muchas más sopranos que barítonos. Por tanto, un tema estadísticamente es que si los dos cantas muy bien, yo creo que entrarías tú. Yo creo, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, están haciendo cuentos de Hoffman en el teatro, en el superior. Pues sí, para cuentos de Hoffman hace falta muchos hombres y chicas, es que hay muchas siempre que estudian. Pues si ven a un barítono joven, pues es muy probable que entres. Yo tampoco te puedo decir que el nivel de los hombres sea más bajo,
pero sí, te voy a decir, me voy a mojar. Creo que normalmente entran los hombres con un poquito menos de nivel que las mujeres. Por eso de que estadísticamente somos menos los hombres que entramos, y voces graves menos aún. O sea, ¿cuántos bajos hay en Valencia? Si es que al final, si eres bajo en Valencia, cantas todos los requiems, cantas todos los requiems de Mozart. O sea, estadísticamente no hay tantos. En Alemania es diferente, ¿eh? En Alemania tienes mucha más competitividad, hay mucho barítono en Alemania. Pero aquí, pues, yo creo que, vamos, pues, seguro que entras, vamos, y te deseo suerte y eso. No, no sé. Nos salimos, que, ¿eh? Que te salga bien. Claro, espero que te salga bien. Y dale like a mi vídeo de Don Quijote. Sí, 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 sí. Es una fricada, pero muy buena versión la de Van Damme. Si quieres ver a un buen Don Quijote, es... Josef, pues lo miraré, sí, sí. Josef Van Damme, porque él es belga, por tanto el francés es su lengua. Para mí, claro, lo que más pincha de ese Don Quijote es el mío, es el francés. Porque fue la lengua, digamos, para mí es la más difícil de cantar por un tema de nasalidad. Es nasales, son las más anti-canto libre, las más anti-italianas también. Es una fricada. Gracias, ¿verdad? Gracias por el paréntesis, consejo. Y por paréntesis de barítono a barítono. Por cierto, Van Damme tiene una película que se llama El profesor de música... Correcto. Maestro de música. Maestro de música. Sí, la vi a posteriori de haber conocido a Van Damme. Van Damme vino a ver una función mía y en el Teatro de la Zarzuela, un estreno, porque era amigo del compositor. Bueno, fue un estreno mundial, María Moliner, y lo conocí en persona y luego canté para Van Damme el año pasado, ya con COVID, ya con mascarilla. Canté porque él es profesor, esa es otra de las salidas que tenéis, son los óperas estudio. Hay veces que igual no hace falta hacer un superior de canto, te puedes ir de grado medio a un ópera estudio. Si te sale bien, que te cogen, maravilloso. Y este señor, Van Damme, es profesor en cerca de Waterloo, en Bélgica, está La Chapelle Queen Elizabeth. Y él da clase allí, es un señor que ya está muy mayor. Yo hice las audiciones el año pasado, me seleccionaron, pero vino Viena y tuve que elegir una cosa u otra. Pero hubiese sido un placer haber trabajado mano a mano con él. No solo haberle cantado, sino también haber podido escuchar a un señor con la experiencia que tiene. O sea, es un monstruo y lo canta todo maravilloso. Es un ejemplo de persona que yo creo que, honestamente, como yo, la voz no es su gran máximo. Es un tema de... Es más musical que... O sea, su perfección no es tan vocal como musical. Hay muchísimos más barítonos con muchísimas mejores voces que él. Voces mucho más atronadoras, mucho más brillantes. Pero su grandeza está en su musicalidad y su fraseo y su línea. Voces buenas hay muchas, pero es que son muchas cosas. Es como una paella. Tú puedes tener mejor arroz o la mejor carne, pero claro, la carne tienes que hacer al tiempo, el arroz lo tienes que meter bien cuando ya está todo sofrito. El mejor arroz no vale de nada si la carne está mala o si no hay agua o si se te quema todo. Es un compendio de cosas. La voz es una cosa más. Cerebro, pues no hay voces buenas que se destruyen a mitad de camino. Nosotros conocemos a muchos, Emilia, de compañeros que se han quedado con muchísima mejor voz que la mía, que ya no, ni cantan ni nada, porque se han quedado en el camino por haber cogido roles que no debían, por haber cantado cosas que no querían. Importante, ya que me pongo abuelo cebolleta, que no me toca aún por edad, pero estoy un poco aquí como si ya hubiese, ¿sabes? Como mirando el mundo ya desde un pedestal, ahora que ya me han ofrecido un trabajo fijo. Pero un consejo que saber decir que no es fundamental. Y hay veces que es muy difícil. O sea, yo, por ejemplo, aún me acuerdo cosas que he dicho que no, que digo, hostia, es que si lo hubiese cogido el Carmina Burana en Radio Televisión Española, grabándote la tele, dice, y además muy bien pagado. Y hay que mirar la partitura y decir, no, yo no quiero hacer esto, es que no puedo hacer esto, o sea, no puedo hacerlo bien. Pues especialmente con la tele delante grabándote, puede ser un suicidio vocal en directo. Es verdad que te tienta coger cosas y dices, oh, qué bien, mira cuántos miles de euros me veo en las manos. No lo hagáis. Si no podéis cantarlo, no lo hagáis. Y si no podéis hacerlo bien, no lo hagáis. No os expongáis con cosas que no se pueden. Y hay gente que quiere correr demasiado. Y a veces me incluyo, ¿eh? He cometido errores también, como todos, ¿no? Pero también tengo mucha cabeza para no coger cosas que no podía hacer dignamente, entre comillas.
no corráis y decid, sabéis decir que no a las cosas que no os vayan bien o que no os apetezcan o que no queráis hacer o que no, no sé, que no veáis. Hay cosas que dices, tengo que decir que no. No sé por qué, pero tengo que decir que no. No digáis que no el día de antes. O sea, es decir, decir que no cuando os lo ofrecen, no el día de antes. Ay, que mira, que no lo quiero cantar. No, las cosas se planifican operísticamente, a veces se planifican a 2 años vista. O sea, hay veces que ya sabes lo que vas a hacer en 2023. Es una programación a muy largo vista. Es muy raro decirle a un cantante, ¿quieres cantar? Bueno, muy raro, a ciertos niveles. ¿Quieres cantar el mes que viene Rigoletto? No, Rigoletto cuando estuve en el Real, cantando en el Real en noviembre, conocí a una chica que me dijo, sí, ya volveré aquí a Madrid. Ah, ¿qué? ¿Para qué? ¿Qué cantas? Me dice, en 2025 canto el papel principal de un Tchaikovsky. Hostia, 2025, o sea, 5 años. En 5 años, yo qué sé, te puedes morir y todo. O sea, puede pasar 1000 cosas en 5 años. Esta gente firma 5 años vista. El tema, porque tienen que programarlo, hay muchos nombres grandes, hay muchas cosas en los grandes teatros. Hay una, como los icebergs. Lo que ves puede ser grande, pero lo que hay debajo es, pues eso, muchísimas cosas de agencias, de 5 años vista, grabaciones de CD, de DVDs, hay muchas cosas que no sabemos, que están ahí en el... Pero sí, normalmente se programa a mucho tiempo vista, que es mi experiencia. Y en el trabajo que tienes ahora de fijo, en Lucerna, ahí digamos que todos los papeles que tienes que hacer son para ti, ya los tienes ya como asignados, o te pueden presentar papeles que también tengas que decir que no. En un principio, en Alemania, por ejemplo, hay un libro que yo no conocía hasta que me fui a Alemania, que es un libro de Bernd Reiter, en el cual te indica la categoría vocal de cada... Te lo puedo pasar, si quieres, para que se lo pase a tus alumnos, porque parece que es como un libro aquí súper misterioso. Es de Bernd Reiter, no me acuerdo ahora el título, pero te lo paso luego. Donde te pone exactamente el Fach. Fach significa, digamos, registro o vocalidad. O sea, tú no dices soy barítono en Alemania. En Alemania, decir soy barítono en un teatro es algo increíblemente extenso. Tú puedes decir, soy cavalier baritón, soy buffo baritón, soy lyrisch baritón, o sea, barítono lírico, barítono buffo, barítono heroico, barítono helden tenor. Tienes una clasificación de barítonos brutales. Y ellos se basan en eso a la hora de cuando tú firmas un contrato, por ejemplo, en Düsseldorf, que es una casa de ópera muy grande, en Düsseldorf había pues 3 barítonos verdianos, 3 barítonos mozartianos, 3 barítonos cavalier baritón. Lo normal, por ejemplo, es que si te contratan como un cavalier baritón, no te digan, canta la temporada que viene, canta Rigoletto, porque Rigoletto es otro barítono, otro tipo de barítono, otro tipo de vocalidad. Pero, por ejemplo, en mi contrato pone barítono, y eso es peligroso. Me conocen, saben que no puedo cantar Rigoletto, yo no puedo cantar Rigoletto. Ni tengo la edad, ni tengo la voz, ni tengo las ganas. Pero no, yo no puedo cantar Rigoletto, pues a mí no creo que me exigiesen cantar Rigoletto. En mi contrato pone barítono y ya me han dicho los roles que me van a asignar. La primera temporada, la segunda, por ejemplo, por el tema del COVID, está sin definir. No sé qué me pondrán. A lo mejor me ponen cosas que me cuestan hacer o que tengo que decir, mira, es que yo esto no lo puedo cantar. Y vuelvo a lo de antes, hay que saber decir que no. Porque voz tienes una. Si se rompe una cuerda de guitarra o de violín o de lo que sea, pues vas y compras otra, no pasa nada. Pero voz ya es diferente, ¿eh? La voz la llevas encima y la voz se reseca con los aires acondicionados, se chamusca con el humo y no hay recambio, no hay opción. Por tanto, tener cuidado. Bueno, Sebastián, decías, no me preguntáis, no me preguntáis. No pararían. Yo soy un rollero. No, es culpa mía, que soy un rollero. No, en absoluto, de verdad. Un placer. Lo que pasa es que, bueno, ya los tiempos. Que sepas que, por supuesto, es tu casa. Que te agradecemos enormemente que hayas participado. Por supuesto, las puertas abiertas para cuando quieras volver. Nos encantará volver a saber de ti. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos entre todos haberos ayudado un poquito
Y bueno, muchísima suerte a todos los que vais a hacer pruebas, a los que os queda algún tiempo con nosotros, pues estupendo también. Y bueno, igual que Sebastián, que sepáis que esta es vuestra casa, lo será siempre, los que nos vais a dejar en breve. Y no sé si el director querrá despedirse de todos. Pues nada, como estás diciendo muy bien, Maribel, pues bueno, ha estado muy bien, una pasada, Sebastián, una pasada tu experiencia. Y nada, invitarte a que, bueno, esto eran unas charlas de orientación que nos ha venido muy bien, pero bueno, yo creo que en el departamento de canto, Emilia, fent la predisposició que té Sebastià, pense que podeu fer ahí una charla d'estes per als cantants, que va ser molt, molt, molt profitosa. I a la que, si me convideu, jo també assistiré, d'acord? Perquè m'ha encantat, Sebastià. I després, moltíssimes gràcies també a Maribel i moltíssimes gràcies a Basilio, perquè crec que la seva explicació ha sigut molt clarificadora també. I bé, a tota la gent que s'heu connectat, i si sabeu d'algú que no s'ha connectat, qualsevol cosa que es puguem ajudar, així des del Conservatori Professional de Música de València, pues estarem per ajudar-los. Així que moltíssimes gràcies a tots per l'assistència i estem en contacte. Un abraç molt gran. Gràcies. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.